¡Hola a todo el mundo! Bueno, os voy a enseñar en este vídeo cómo se hace el base de maquillaje. También vamos a hacer, por otra parte, colorete, que es muy 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 fácil. Y también os voy a enseñar a hacer delineador en gel, con una sombra que tengamos por ahí, que sea barata o rota o lo que queráis, en polvo de estas. Para la base de maquillaje vamos a necesitar maicena, cacao en polvo, alcohol para compactar y cualquier crema que tengamos por casa. Podemos mezclar varias cremas si queremos. Tenemos también que utilizar algún estuche que tengamos por casa. Yo tengo este, pero vosotros podéis utilizar cualquiera. Para nuestro colorete vamos a necesitar talco, colorante rojo-rosa y un estuche para guardarlo. Y para nuestro delineador en gel, vamos a necesitar vaselina, también una sombra que tengamos por ahí rota y un recipiente. Cogemos la sombra y la vamos a espolvorear. Echamos la vaselina sobre la sombra y creamos una masa homogénea. Tiene que haber más sombra que vaselina para que quede bien integrado. Así de bien. Vamos a coger la masa ya hecha y la vamos a introducir en un recipiente como este. Y ya tenemos nuestro delineador en gel listo para usar. Bueno, y así es el resultado. Os prometo que dura demasiado. Para nuestro colorete vamos a echar 4 cucharadas de agua. También añadiremos colorante rojo. Yo he echado este que es en gel, pero también podéis echar en polvo o en líquido. Normalmente es mejor en líquido. Vais a echar el talco y una vez tengáis el talco, echéis también toda la mezcla. Vais a removerlo bien hasta que quede una masa más o menos espesa. Cuando tengáis la masa bien integrada de esta forma, vais a coger un estuche como este, que yo voy a reciclar, y con ayuda de la cuchara vais a esparcir bien el contenido en la cajita. Una vez que hemos llenado el estuche de nuestra masa, vamos a ayudarnos de un trozo de papel para quitar el exceso de agua. Debe quedar bastante plano y más espeso que al principio. Y ya tenemos nuestro colorete hecho, muy fácil, ¿eh? Por último, para nuestra base de maquillaje, primero la vamos a hacer en polvo y para ello necesitamos una cucharada de maicena. A continuación, vamos a coger también el cacao. Echaremos, yo he calculado 4 cucharadas, pero creo que podéis echar más. Además, echaréis también varias cucharadas de canela. Esto le dará el tono rojizo que el cacao no te puede dar. Después de mezclar el color, vamos a mirar si es de nuestro tono de piel. Si está hecho ya, procedemos a meterlo en una cajita, como la que os he enseñado antes. Utilizaremos alcohol para que todo se quede bien integrado y así no se pueda mover nada del polvo. Con ayuda de otro trozo de papel, igual que en el colorete, vamos a quitar el exceso de, en este caso, de alcohol. Para nuestra base en crema vamos a coger en un tarro y vamos a echar todos los polvitos que nos han quedado. Luego cogeremos una crema como esta que tengo, que a mí me sobraba, y lo mezcléis también muy bien. Bueno, pues aquí tenéis todo vuestro maquillaje. Hemos hecho la base en crema, la base en polvo, el colorete
y el delineador en gel. No os preocupéis si os queda un poco oscuro, el alcohol y el agua se van a evaporar. Bueno, si os ha parecido útil este vídeo, ya sabéis, podéis comentarlo, podéis compartirlo, podéis suscribiros al canal si os ha gustado este tipo de vídeos, me podéis decir en los comentarios qué cosas queréis que haga, alguna sugerencia, lo que sea, si creéis que puedo mejorar algo, ya sabéis, lo decís, no pasa nada. Bueno, ya sabéis, si os gusta le dais a like, si queréis compartir que lo habéis hecho en casa, me lo podéis mandar también a Twitter, a Instagram, lo que queráis, me nombráis y ya está, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo también. Espero que os haya gustado este vídeo. En el próximo vídeo será más y mejor, espero, porque esto es un desastre. I wanna see